Radio Natividad 101.7 FM presenta, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 29 de septiembre, es conocido como el Día de los Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Hay que saber que el nombre de ángel designa la función, no el ser, del que lo lleva. En efecto, aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus, pero no siempre pueden ser llamados ángeles, ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros. Los que transmiten mensajes de menor importancia se le llaman ángeles, los que anuncian cosas de gran trascendencia se le llaman arcángeles. Por eso la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría. Por la misma razón, se les atribuyen también nombres personales que designan cuál es su actuación propia, porque en aquella ciudad santa, allí donde la visión del Dios omnipotente da un conocimiento perfecto de todo, no son necesarios estos nombres propios para conocer a las personas pero sí lo que son para nosotros, ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica por la cual nos son enviados. Y así Miguel significa quien como Dios, Gabriel significa fortaleza de Dios, Rafael significa medicina de Dios. Por esto cuando se trata de alguna misión que requiere un poder especial, es enviado Miguel, dando a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer lo que Dios hace. De allí que aquel antiguo enemigo que por su soberbia pretendió igualarse a Dios, diciendo, escalaré los cielos por encima de los astros divinos, levantaré mi trono, me igualaré al Altísimo, nos es mostrado luchando contra el arcángel Miguel, cuando el fin del mundo será desposeído de su poder y destinado al extremo suplicio, como nos lo presenta Juan, se entabló una batalla con el arcángel Miguel. A María le fue enviado Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios, porque venía a anunciar a aquel que a pesar de su apariencia humilde, había de reducir a los principados y potestades. Era pues natural de aquel que es la fortaleza de Dios que anunciara la venida del que es el Señor de los ejércitos y héroe de las batallas. Rafael significa, como dijimos, medicina de Dios. Este nombre le viene del hecho de haber curado a Tobías cuando tocándole los ojos con sus manos, lo libró de las tinieblas de su ceguera. Si sí, pues había sido enviado a curar, con razón es llamado medicina de Dios.